Bueno, les voy a contar cómo fue la subida al cerro en Copiapó. Nosotros en Chile estuvimos como 3 años, siempre quería subirlo, era incómodo, se lo sabía. Ya hasta que un día nos decidimos subirlo, lo subimos. Era difícil subir porque hay mucha piedra, mucha roca, es incómodo, aparte que es una loma que es súper empinada, hay que subir bordeando las orillas para llegar a la cima. Es duro, pero se puede hacer. Yo siempre quise hacerlo y bueno, ese día lo hicimos. Tuvimos que descansar dos veces porque se fatiga. Ya después que uno llega arriba, se relaja, nos tomamos un refresco y nos pusimos entonces a mirar lo que es el panorama, las bellas vistas que hay arriba. Al horizonte lo único que se veía es cerro y más cerro y más kilómetros y kilómetros cerro por donde quiera. Copiapó está en un hueco, una ciudad que está en un hueco. Desde arriba se ve todo muy muy bonito. Bajarlo fue muy fácil, bajarlo 20 minutos aproximadamente. Lo bajamos, llegamos enseguida a la carretera, ya, mi gente, eso es lo que quería contarle. Ese día que nos dio por subir al cerro.